¡Hey! Buenas a todos, aquí WLRS, comentando, estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Clash Royale. Como has visto, chicos, estamos aquí preparados porque hoy creo que va a ser un día muy especial. Muchos me sugeristeis en los anteriores vídeos, que os pedí, digamos, que ideas y demás, que jugase con mi primer mazo que hice en Clash Royale. Sabéis que empecé a subir Clash Royale hace bastantes meses, pero empecé con un mazo en concreto. Estaba por las 2000 y pico copas y este era mi mazo. Yo estaba súper convencido de que mi mazo era el mejor. Decía que había probado mazos de montapuercos, mazos de no sé qué, y que no podía jugar, que solo podía jugar con este mazo de aquí. Y hoy vamos a jugar con este mazo. ¿Qué os parece? ¿Bien, no? Pues bueno, no vamos a jugar en desafíos ni nada por el estilo. Vamos a jugar directamente en copas, con las cartas bajas. ¿Por qué? Nos gusta sufrir. Mi objetivo va a ser... voy a jugar 3 o 4 partidas. Mi objetivo es ganar una de ellas. ¡Una de ellas, eh! Ese va a ser mi objetivo. Vamos a jugar primero contra Lizard King, que me dice buena suerte. Tranquilo, que la voy a necesitar. Tú también, buena suerte, la verdad. Vale, a ver, tenemos bárbaros de élite, que ya los han nerfeado. El globo, que lo han nerfeado. A los esqueletillos les han quitado un esqueletillo. O sea, esto ya es la releche, vaya. Voy a tirar aquí esqueletillos para que tenga que tirar algo, la verdad. Que yo no sé muy bien. Si no, ¿qué vamos a hacer? Ahí estamos, regalando uno de elixir. ¿Por qué? Porque nos va el riesgo. La bruja, que bueno. Qué buena es la bruja, de verdad. Vale, se viene por aquí. Golpeamos. Con que tenga los esqueletillos de uno, ya me distraen estos bárbaros de élite. Me va a dejar que lleguen. Me va a dejar que lleguen. Vale, vamos a tirar aquí la bola de fuego. ¡Pum! Todos fuera. Bueno, yo recuerdo que decía que era la única forma que tenía de jugar este juego con este mazo, ¿eh? Era el único que me servía. ¡El único! Ya veréis. Ya veréis, ya. Los bárbaros de élite nos olvidamos de volver a utilizarlos porque tienen ejército de esqueletillos y ya lo sabe. Solamente queremos pillando un poco como a contrapié, podremos decir, ¿vale? Ahora, lo bueno es de que tiene... claro, va a titlar mucho más antes que nosotros porque nuestras cartas son bastante, digamos que, pesadas, por así decirlo. Venga, se viene, nosotros también tenemos. Vamos, que se note. Muy bien, ahí estamos. Ya defendemos a este minero. Vale, entonces ahora él. Vamos a tirarle un globo, ¿vale? A la que metí la horda de esbirros. Para eso necesito 9 de elixir. Tengo 8. Aquí está el noveno. ¿Vale? Y si congelamos aquí todo. ¡Oh! No me lo estoy creyendo. ¿Vale? Ahora sí. Congelamos. Bola de fuego. Para cargarnos esta mosquetera. ¡Un golpe! ¡Dame un golpe! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vale. Parpadead bastante porque esta va a ser nuestra única victoria, ¿eh? Pues quizás se habla demasiado pronto, ¿eh? Quizás se ha hablado demasiado pronto. ¿Vale? ¡Qué bien! Me está poniendo todo esto al lado de la bruja, de verdad. Bueno, 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 espérate. ¿Nos lo hacemos? Vale, este hombre se está poniendo nervioso, ¿eh? Vamos a colocar rápido aquí la torre. Perdón, el globo. Me va... ¡Uy! ¡Ay, se le ha liado! ¡Dime que se va! Bueno, 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 bueno. Espérate que le hacemos las 3 coronas, ¿eh? Espérate que le hacemos las 3 coronas. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡El mejor mazo vuelve! ¿Vamos? No, 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 deja de golpear. Una vez, solo una vez, para ganar 3 con 3 coronas. ¡Oh! ¡Hemos ganado! Si es que siempre estuvo ahí este mazo. La gente no se fiaba. No se fiaba de este mazo. Vale, ya sabéis que no vamos a abrir estos cofrecillos de aquí. Quiero tener 4 super cofres para hacer un super opening. ¡Oh, un lanzarrocas! ¡Muy bien! ¡Vale, chicos! Espero que hayáis saboreado bien esta victoria. Espero que hayáis dejado ya vuestro like. Porque ahora se vienen las derrotas. O sea, hemos ganado una partida, chicos. No estaba en los planes, os lo prometo, ¿eh? Os lo prometo que no estaba para nada en los planes. No sé con qué empezar, la verdad. Vamos a empezar por aquí con esto. Tiene la mosquetera al 10. ¡Wow! ¡La mosquetera al 10! Bueno, y la Valquiria al 9 se carga, vamos. Esto va a tener que ser rápido, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo vamos a perder aquí? ¿Cómo vamos a perder aquí? Por favor, matar aunque sea la mosquetera. La mosquetera no muere. Partida... torre perdida. Os lo aviso ya, ¿eh? Os lo aviso ya. Increíble. Una carta... o sea, ¿cómo voy a ir con las especiales a 4.300 copas y voy a ir con las especiales al nivel 10? 10, ¿eh? Al 10.
que es como uno más y ese es el nivel máximo, que es lo que la gente tiene de 5.000 y 6.000 copas, ¿sabes? Ese tío ya lleva las cartas al 10. Bueno, el público lo pide. Se viene el hielo, ¿eh? Bueno, no, a lo mejor no se viene el hielo todavía. Espérate que todavía a lo mejor ni pega. Ahí está, ni pega, muy bien. Muy bien, me gusta. No, es que estamos... Yo si fuera este hombre me lanzaría directamente ya a por... Vale, tiene una Valquiria que acabo de utilizar, ¿eh? Puede ser nuestro momento. Vale, tenemos la bola de fuego porque... Nos gustan los buenos intercambios de elixir. El espiritillo nos va a congelar a los dos. Me va a dar bastante rabia, la verdad, pero bueno. Ojo, ojo, que está permitiendo que pegue. Vamos, hubiese sabido, hubiese metido un congelar ahí. Pero claro, para matar esa Valquiria... Nos podemos tirar ahí años, ¿eh? Vamos a defender esta Valquiria con el mago de hielo. ¿Vale? Y aún así vamos a pillar. Yo creo que aún así me va a matar al mago de hielo. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Es que una Valquiria al nivel 9 tiene una vida tremenda. Además es súper... O sea, es decir, solo vale 4, ¿sabes? Que al final con la tontería... Vale, tenemos que pasar por aquí como sea. Entonces, el plan está en que no sepan que tenemos... ¿Vale? ¿Vale? ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Cómo se me ha muerto? ¿Cómo se me ha muerto? Bueno, a ver, si me juntas todo te voy a meter una bola de fuego. Esto está más claro que el agua, ¿eh? A ver, y aquí esto ya como que ya es excesivo, ese minero, ¿eh? Vale. Lo malo, sabe que tenemos el congelar. Lo bueno es que no tenemos nada que perder. Vamos allá. Se viene. Cañón, no me lo pongas muy de lado. Ya aquí nos la hemos jugado, ¿eh? Aquí nos la hemos jugado. Aquí ya es realmente imposible. No sé por qué cae como un poco tarde mi congelar, la verdad, de cuando le doy yo, pero bueno. Imposible llegar ahí. Tiene unas cartas de nivel alto, de nivel muy alto. Tiene un mazo con minero. Minero, cementerio, tío. Esto ya es otro nivel, la verdad. Pero claro, hombre. Si vas con cartas a nivel 10 con 4.300 copas, quizás te puedes permitir incluso el ir así. Pero bueno. 1-1, 1-1. Aquí viene nuestra tercera partida. A ver qué tal se nos da. A ver qué tal se nos da. Claro, es que creo que no hay ninguna forma de comenzar bien con este mazo. Es decir, ¿cómo empiezas bien? ¿Gastas 5 elixir en una bruja en un lado? Es que es jugársela. O sea, empiezas ya jugándotela. Que si me tiro un zap nos revienta aquí, ¿eh? Ya está, me ha matado la bruja. También os digo que me ha matado la bruja y me ha hecho 300 y pico de daño. Gastándose uno más de elixir. O sea que no está nada mal, para él. Y probablemente tenga ahora más elixir. Así que vamos a ver si empieza él. Y podemos ver cuál es un poco nuestra estrategia. Pues nada, vamos a empezar nosotros. Por lo que veo estamos bastante equiparados. Claro, porque yo he gastado uno menos. Pero él he gastado uno más, sin embargo, la... Vamos a tirar esto por aquí, por tirar algo. ¿Vale? A ver, que se viene, un zap, ¿no? Uy, 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 un bárbaro de élite que me han mandado a no sé dónde. ¿Se ha quedado sin elixir o ha sido cosa mía? ¡Oh! Activo la torre. Vale, creo que este hombre no tiene edificios, ¿eh? 4, por favor, dime que no tienes. Ahí estamos. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Pero qué pepinazos dispara ese cañón, tío? Increíble. Increíble. Me ha activado, es que me ha activado Torre Rey con un bárbaro, tío. Es que eso ya es otro malito nivel, ¿eh? Con un bárbaro de élite. Increíble, oye, cómo está bajando la vida de la torre mía, ¿no? Ostras. Vale, vamos a ver, dime que no golpea. Ahí está. Vale, sin más, sabemos que ya no tiene. Mira que se la tira a bolas de fuego, ¿eh? Que yo no tengo ningún problema en tirarle esto a bolazos de fuego. A ver. Pues aquí va a venir el primero, creo yo. No es lo mejor tirárselo a... Vale. Se viene el ejecutor. Qué bien, si me lo pones ahí te congelo todo, tío. Yo no entiendo muy bien dónde, por cómo piensas. ¡Ah! No me lo estoy creyendo. Vale, llega. Llega porque si no me pondría bastante enfermito, ¿eh? La torre aquí. No tiene para el veneno, así que perfecto. Vale, voy a hacer como que no me he dado cuenta de que no ha llegado mi globo. Vale, voy a hacer como si hubiese llegado, ¿vale? No vamos a jugárnosla aquí perdiendo elixir, la verdad. Las cosas como son. Vamos a utilizar las tropas
entre comillas, más recomendadas. Vale, vale, vale. No sé qué hacer, voy a congelar todo esto. Por favor, por favor, por favor. ¡No, no, no, no! ¡Ha golpeado! Y no he tirado la bola de fuego. Increíble, increíble, increíble. ¡Qué buen mazo! ¿Este mazo contra qué va bien? O sea, ¿en qué estaba yo pensando cuando me hice este mazo? De verdad, ¿eh? ¡Increíble! La cuarta partida se ha tenido que forzar. Se ha forzado la cuarta partida, ¿para qué? Para hacer un 2-2 y más o menos solucionar la faena. Bueno, la última vamos a contar como que ha sido un empate, ¿vale? Para hacer dos victorias y una... Voy a estar por aquí con el mago de hielo porque es que... Un golem puede ser nuestro mejor momento para hacer esto. Con que tengamos críticos de uno nos revienta, ¿eh? Congelamos, congelamos, congelamos. Increíble. Increíble mi suerte, ¿eh? Increíble mi suerte. Que aquí se viene otra derrota. Es imposible parar esto ya, es decir, tendría que cargarme a ese mega. Bueno, 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 bueno. Voy a poner aquí a la bruja como si fuese la gran defensora, pero es que esta bruja no va a defender nada, ¿eh? Bueno, 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 bueno lo que tiene aquí este hombre. Increíble, increíble, increíble cómo vamos a pillar. A ver si matar, hay que matar a este mago eléctrico. Y más o menos así quizás lo podamos contar un poco a nuestros hijos. ¡Se va! ¡Él se va! ¡Se va! Nuestro mago de hielo dice, me voy. Aquí está, terminado todo. Increíble, de verdad, ¿eh? Es que... No sé ni cómo hemos llegado ahí, ¿eh? Tiene... Bueno, a ver, si mis cálculos no me fallan, es nuestro momento, ¿eh? De llegar. Tiene mega, el mega esbirro. Vamos a congelar todo esto. Vale, dime que llegas una vez. Perfecto. ¡Ha llegado! ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto, esto llega por aquí. Y no vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal. Realmente. Vale, ¿cómo de abajo iremos en elixir? Vale, el problema está, hay que parar a ese mega... Vale, hay que parar al... ¿Dónde está? El mago eléctrico. Ahí está. Ahí estamos. Vale, nos lo hemos cargado, nos lo hemos cargado. Vale, y aquí una buena bola de fuego. ¡Pum! Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Vale, colocamos esto por aquí. Colocamos esto por aquí. Vale, nos hemos parado el primer push que ha hecho. Pero es que aquí se viene el segundo ya, ¿no? Vale, la gran pregunta es, ¿conseguiremos parar ese segundo push? A ver, la lógica me dice que sí. Congelamos todo. Yo no sé a qué está pegando exactamente esto. Vale, para los élite que han caído. Ojo, ojo. Bueno, ojo ya no. Vale, vale. Esto puede caer por aquí, antes de que caiga ese tronco. Uy, uy, uy. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, chicos. Tiene que haber colocado el golem. Nada, esto no nos sirve, ¿eh? Esto no nos sirve. Esto no nos sirve. Tenemos que tirar aquí los balones de élite. Se nos va la partida. Vale, no tiene elixir todavía para colocar al golem. Me sirve el mago eléctrico, me imagino. Un rayo. Otro rayo y me lo tira, ¿eh? Otro rayo y me lo tira. Otro rayo y me lo tira. Vale, acabo de tirar el globo. O ha sido cosa mía. Vamos. ¡Ojo! Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá con el globo. Por favor, por favor. Por favor, ¿cómo llega este globo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, Elena! Elena, Elena, ¿cómo te hemos ganado? ¿Verdad, eh? La victoria más tensa que he hecho. Es que no tiene nada que ver con... Vamos, con la 12ª victoria de cualquier de gran desafío, ¿eh? ¡Guau! ¡Cómo la hemos jugado, eh! Sabíamos nuestro momento, hemos congelado con los esqueletillos, hemos metido el globo. ¡Victoria! Chicos, este mazo no lo probéis en casa ni en ningún lado.
dejadlo ahí, mirad el vídeo, qué divertido Willy, pero no lo probéis. Así que chicos, espero que os haya encantado, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!